¡Acción! ¡Incendio! ¡Espelear! ¡Protego! ¡Incendio! ¡Espelear! ¡Lindo! La cueva no puede ser el único desafío. Tal vez deberíamos buscar más. ¡Confringo! Ya hemos visto que encuentras los cofres por instinto o es suerte. ¡Rebelio! Tengo de salir de aquí. ¡Rebelio! Sebastián, la entrada de un diario. Hay que buscar más. Ya podía dejar todas las entradas del diario en el mismo sitio. ¡Divino! ¡Protego!
Buen trabajo. Nada como un troll enfadado para reconciliar a unos amigos. ¡Rebelio! ¡Reparo! Toda una obra de arte. Más de una. ¡Rebelio! ¡Incendio! ¡Rebelio! ¿Has encontrado algo? La entrada de un diario. Isidora estuvo aquí. ¡Bombarda! No podríamos alcanzar el saliente saltando, ni de broma. ¡Acción! ¡Wingardium Leviosa! ¡Leviosa! ¡Rebelio! Me he quedado sin aliento de subir tanta escalera. Pero... ¡qué vistas! Oh. ¡Wingardium Leviosa! ¡Leviosa! ¡Rebelio! ¡Incendio! Otra barrera. Seguro que podemos hacerla. ¡Rebelio! ¿Qué tal le va con la mejora de las prestaciones de la escoba? Esta entrada del diario es preocupante. No puede acabar aquí. ¡Bombarda! ¡Rebelio! Así también como si lo hubiera hecho yo. ¡Incendio! ¡Rebelio! Es imposible que este lugar perteneciera solo a Isidora. Pero el tríptico nos trajo aquí. Otro símbolo rúnico. A estas alturas deberías saberle... ¡Bombarda! ¿Será esta otra de las zonas que creó Isidora? Isidora debe de haber perfeccionado su habilidad con la magia antigua aquí. ¡Rebelio! Por los recuerdos que he visto, sé que los guardianes e Isidora no estaban de acuerdo sobre el uso de la magia antigua. Ojalá pudiera ver uno de sus recuerdos. ¡Rebelio!
Otro pasadizo mágico antiguo hacia la bóveda. La pieza final del tríptico debe de estar aquí. ¡La última pieza del lienzo del tríptico! ¡Lo hemos conseguido! Isidora no debería haber tenido que ocultar todo esto. Por los recuerdos que he visto, sé que los guardianes e Isidora no estaban de acuerdo sobre el uso de la magia antigua. Pero no entiendo por qué parece haber llegado tan lejos para contar su historia sin su conocimiento. Ojalá pudiera ver uno de sus recuerdos. ¿Y yo? Quizá las cosas se aclaren un poco más al completar el tríptico. No me puedo creer a dónde nos ha traído el tríptico. ¡Rebelio! ¡Ya está! Déjate de tanto suspense y colócala ya. Otro pensadero. ¿Esto es lo que estábamos buscando? ¿Qué pasa? Averigüémoslo. No puedo traer a mi hermano de vuelta, padre. Pero sí darte la paz. Pasen. Isidora, tenemos mucha curiosidad por... Estamos listos. Tengo algo que enseñaros. Padre, estos son mis compañeros de Hogwarts. Padre lleva sin hablar desde la muerte de mi hermano. En mis viajes, pude confirmar lo que siempre he creído. Que albergamos el poder para eliminar el sufrimiento. Isidora... ¿Pero qué ha hecho? Quitarle su dolor. Gracias. ¿Ha funcionado? Efectivamente. Claro que sí. Esplata duende. Necesito algo mucho más grande. De acuerdo. Sería de agradecer que me contaras lo que piensas almacenar. Magia. Sobrante de un hechizo que ideé para eliminar el dolor. Pero, si se usa correctamente, su poder servirá a una causa aún mejor. ¿Pero por qué querrías guardar una magia así? Solo necesito salvaguardarla hasta convencer a mis compañeros de su valía. Es una magia que inquieta a algunos. No todos están listos para semejante poder. Es posible, pero alguien lo estará. El dolor ha cesado.
Lo sabía. Sabía que podíamos ayudar a Anne. Aquí pasa algo, Sebastián. ¿Qué insinúas? ¿Has visto lo que hizo? No, no los recuerdos, el retrato. Creo que la razón por la que Isidora no ha aparecido es porque no puede. No te sigo. Conocemos esa vista de antes. Es la casa abandonada en Felcroft, el cuadro destruido. Era ella. O sea, alguien ha destruido parte del lienzo encantado. Pero encontramos el recuerdo. Sí, sí, es cierto. Hemos visto lo que ella quería. Hemos visto lo que puede hacer. Lo que tú puedes hacer. Pero no sé cómo hacer lo que hizo Isidora. Pues debes aprender. Los guardianes te enseñarán. No creo que vayan a hacerlo. Los guardianes creen que quitar la capacidad de sentir dolor es una complicada e imprevisible forma de magia que debe usarse con sumo cuidado si se puede. ¿Si se puede? Has superado todos sus desafíos. Has demostrado de sobra tu valía. Tú puedes usarla. Tienes lo que hace falta. Por favor, habla con los guardianes. Si no por mí, hazlo por Anne. ¿Por qué los guardianes quieren callar a Isidora? ¿Por qué destruirían su retrato? Más peligro del que imagina. Debo encontrarlo. Hola otra vez. No podría haber perfeccionado las mejoras de escoba sin tu ayuda. Como siempre, te hago un precio especial. ¿Qué buscamos hoy? Creo que coincidiremos en que los magos compensan sus carencias mágicas con Me ha gustado trabajar contigo. Gracias por creer en mí. Gracias por pasarte y ojalá vuelvas pronto.